Las miniaturas son casi tan protagonistas en Retromóvil como los autos en escala real. Una pieza realizada completamente a mano, una pieza única, es el Alfa Romeo de Fangio en escala 1:12. Encontramos muchísimos stands de miniaturas en distintas escalas, algunas de fabricación en serie, y en este caso estamos en uno de los stands donde realmente artesanos, porque eso es lo que son, están demostrando todo lo que pueden hacer en distintas escalas. Bueno, estamos en otro de los fabulosos stands que hay acá en Retromóvil 2017. En este caso no es de autos, pero como ya vimos, hay muchísimos stands que son de automovilia, de cosas relacionadas al automóvil. En este caso tienen mucho relacionado al automóvil, pero tienen otras cosas, como estamos viendo ahora, que no son precisamente del mundo del automóvil. Este lugar venden pósters originales. Esto es todo tela. Y bueno, acabo de hablar con la persona encargada y nos dice que solo venden originales, no reproducciones, solo originales y en las mejores condiciones. Buscan por todas partes del mundo. Todo esto es de época, 1934, los años que dicen acá son los reales, está todo certificado. Esto es como ir a comprar un cuadro y tener la certificación original del artista. Esta empresa está asociada a un grupo muy reducido de vendedores que certifican todos sus productos, lo mismo que todo lo que estamos viendo acá. Los muebles son todos muebles de época. Las colecciones que vemos acá, las esculturas, las máscaras, las mascotas de las máscaras, todo es original de época. Acá no hay nada nuevo, pero realmente mirando parecen que fueran nuevas. En realidad son cosas que son rescatadas así, en este estado, lo cual es increíble porque no nos olvidemos que en Europa hubo una gran guerra y que hayan mantenido estas cosas en estas condiciones, no, la verdad no se puede creer. Obviamente nos estuvo hablando de precios, como ustedes podrán imaginar, estos son todas cosas originales, de los años 30, de los años 50, valen fortuna. Una de estas láminas, por ejemplo, están entre 900 y 1.200 euros, algo así como 18.000 o 20.000 pesos nuestros. La verdad que es una cosa espectacular. Bueno, acá me está contando cómo es el proceso. Ellos compran, a través de toda Europa viajan, los llaman y van y compran los pósters. Los pósters son todas litografías y también me estaba explicando lo interesante de que en esa época se podían hacer con litografía unos degradés muy, muy llamativos para la época. Es un trabajo realmente muy importante. Este personaje, Roger Brodeurs, es un artista de la época, un francés muy famoso. Y me estaba contando también cómo era que ellos hacían el proceso para preservación. Ellos compran el póster, lo mandan a un especialista que lo pone en esta lámina de lino. Esto va pegado sobre la lámina. Esto está preservado de manera increíble. Bueno, me decía justamente que esto está pensado, además de para protegerlo, para que
en caso de querer colgarlo en la pared para no agujerear el póster, lo hagan con chinche como está allá, así que si va a ser provisorio, pero tampoco no es la idea, porque esto, la verdad que estas puntas son muy delicadas. Entonces, cuando uno lo pone en el cuadro, lo que hacen es cortar por acá y ya queda el póster pegado al lino sobre el cuadro. Uno lo puede despegar también para ponerlo en el cuadro, pero normalmente lo que me decía es eso, que lo cortan, que cortan el lino y esto va así directo al cuadro. I learn about this a lot today.